Muchas gracias. Así es como ustedes han adelantado. En medio de la tensión que están viviendo los fronterizos, así como gran parte del país, y también Haití, debido al cierre de la frontera que hoy arriba a sus 15 días por Dajabón, en el río Masacre próximo, donde se construye el canal, en las horas del día, aglomeración de personas, y en las horas de la noche, brujería, mientras que ciudadanos haitianos y dominicanos continúan dando su versión sobre la situación. Y todo el que se sienta ser dominicano debe apoyar esas medidas para que nosotros volvamos a la tranquilidad. Nosotros no tenemos problema con el pueblo haitiano, para que Haití no tiene interlocutores. Un país no puede estar dirigido por bandas. Es un genocidio que está pasando en Haití. Las bandas están atacando. Las bandas están atacando y aún se están colando en los pueblos pequeños, que ya no se había, pero ya se están colando en los pueblos pequeños. Como parte de este vivir a diario en la frontera, también los comerciantes continúan quejándose sobre las pérdidas que han tenido en los últimos días. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Que se aperture que haya un entendimiento entre los dos países y que se aperture el comercio. Y ya hoy tenemos 15 días sentados comiéndonos lo poco que tenemos. Se llega un momento que uno se desespera prácticamente. También la seguridad se mantiene en toda el área fronteriza con miembros del ejército y el CESBRON, así como las unidades blindadas y varios helicópteros que sobrevuelan todo el área en esta región. Por el momento es todo lo que tengo en cuanto a esta información desde la zona fronteriza de Dajabón. Retorno a los estudios.